Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer encuentro del grupo FRAC Argentina. En dos minutitos vamos a estar arrancando con el seminario. Vamos a dar tiempo a las personas a que puedan ingresar. Así que en dos minutitos estamos arrancando. Gracias. Bueno, ahora sí, buen día. Vamos a comenzar con el ciclo de con el tercer encuentro de este ciclo de charlas, el último encuentro que vamos a compartir juntos. Hoy vamos a hablar sobre las principales resistencias en el cultivo de soja. Nos va a estar acompañando Francisco Sautúa, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y del CEFA, y el doctor Erlain Melo Reis, él es de Brasil, nos va a contar las principales resistencias de soja en Brasil y algunas generalidades. Así que, si les parece, vamos a dar inicio al seminario. Vamos a comenzar con el doctor Melo Reis. Erlain, si te parece, empezar a compartir la pantalla mientras yo te presento. Erlain se graduó de la carrera de agronomía en la Universidad Federal de Río Grande. Luego hizo una maestría en enfermedades de plantas en la Universidad de San Pablo. Hizo su doctorado en plantas de la Universidad de Washington y escribió decenas de libros y papers académicos. Trabajó durante más de 20 años en la investigación de trigo en Embrapa y es profesor titular en la Cátedra de Fitopatología del Departamento de Fitotecnia en la Facultad de Agronomía y Medicina Veterinaria de la Universidad de Paso Fundo en Brasil. Así que bienvenido, Erlain, a FRAC, y es todo tuyo el espacio. Un ratito solo estamos acá. No, ahí no, porque ya estás conectado vos. Te debías poner la presentar pantalla y seleccionar la presentación. Salí de ahí, si te parece. Acá está. No estamos viendo tu... Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Frederico, yo agradezco entonces la oportunidad, la invitación
Y vamos entonces también participar de este encuentro para venir el FRAC argentino por la elección de este tema que me parece muy importante. Entonces yo quisiera discutir con usted y por lo tanto me propongo a aclarar algunos puntos de duda y también espero las preguntas de los colegas. Para que entienda el problema, me permito acá recapitular que la área cultivada de soja en Brasil alcanzó casi 39 millones de hectáreas en la última campaña. Y siempre solamente los principales fungicidas usados en el control de las enfermedades de la soja, y la principal sería la roja, son los inhibidores de la desmetilación o triazoles, los inhibidores de la quinona externa o respiración, complejo 3, o estrobirulinas, perdóname, y los inhibidores de la succinasa deshidrogenasa, que son las carboxamidas. ¿Sí? Entonces, mira, químicamente son llamados triazoles, estrobirulinas y carboxamidas, pero cuanto al mecanismo de acción son IDMs, IQE y SHD. Estos fungicidas, sitios específicos, y voy a llamar siempre la atención, han sido aplicados acá con 3 o 4 aplicaciones por hectárea, por área y por campaña. Y miren bien entonces que el uso de fungicidas en soja empezó en la campaña de 2002. Por lo tanto, tenemos ya casi 20 años de estas aplicaciones. Vamos entonces a multiplicar el número de aplicaciones de 3 a 4 por los 20 años. Nosotros vamos a tener más de 100 aplicaciones que una hectárea de soja recibió en Brasil. Entonces, imaginen el tamaño, la intensidad de la selección direccional. Y en muchos casos, para los sitios específicos, el FRAC internacional hizo la recomendación que los sitios específicos, estos 3, por lo tanto, deberían ser aplicados no más do que 2 por hectárea. Entonces, la primera aplicación en Brasil, y creo que es diferente de Argentina, y pido para los colegas que comparen entonces la situación de Brasil con Argentina, la primera aplicación en Brasil por presión de ventas es hecha empíricamente. Y por lo tanto, eso aumenta aún más el uso de fungicidas en el cultivo de soja. Y por lo tanto, el resultado es, me gusta dejar claro, mira, está ocurriendo en Brasil una evolución constante, porque evolución no para, evolución de la selección direccional a estos 3 fungicidas sitios específicos. Y un punto muy importante a llamar su atención, que Fagopsa pachyrhizi, el agente causal del arroz de la soja, es un hongo de alto riesgo. Eso porque produce una planta de soja severamente atacada, puede producir 400 millones de esporas. Por lo tanto, una planta solamente puede tener 400 mutaciones. Entonces, o que pasa en Brasil hoy es la presencia de la resistencia cruzada y múltiple a los 3 fungicidas. El primer reporte de la roja en la campaña 2001-2002, por lo tanto, hace 20 años, y en la próxima campaña, en 2002-2003, y se empezó entonces el control químico con estos 3 fungicidas, pero al primer lugar empezaron con los triazoles. Y los primeros 3 usados fueron el difenoconazol, flutriafol y tebuconazol. Y llamo su atención como importante que este flutriafol fue un fungicida desarrollado por Syngenta o Ciba-Geigy y después fue vendido para una empresa dinamarquesa que lo lanzó en Brasil para el control de la roja. Miren ustedes que ese fungicida fue líder de mercado y un patrón de fungicida eficiente para la roja de la soja. Ese fungicida fue el primero que demostró o que mostró, presentó la resistencia de hongo a este fungicida. Y miren entonces, no se pudo más usar
Garfield Triafoe e de tampouco os demais Triassoles, e lá a imprensa cerrou suas atividades em Brasil devido ao desarrollo da resistência aos IDMs ou ao Flutriafol, nesse caso especial. E a resistência surgiu após cinco campanhas de seu começo. E em la No sé si se me cortó a mí o no, se me no, cortó. Estaba mirando lo mismo, se cortó. Arley, ¿nos escuchás? Estás muteado, Arley. ¿Estás en silencio? Sí, ahora me oye. Sí, ahí sí, ahí se había cortado la transmisión. Si querés volver a poner presentar, porque se cayó. Bien. Ahí está. Perfecto, perfecto. Entonces, en la secuencia... En la campaña 2015, entonces, para repetir acá, el 2006-2007, reclamo del... Arley, perdón que te interrumpo. ...de la de control a los tres... Perdón. Perdón que te interrumpo. Sí, pero se escucha un poco entrecortado. Si querés apagar la cámara, ¿sí? Si apagas la cámara, por ahí va a funcionar mejor. No lo entendí. Si apaga la cámara, usted está con cámara en este momento. Si apaga la cámara, si no, se los... Porque está con poca señal. ¿Y cómo apago la cámara? Ahí yo. El video. Pasa que no... Ahí está. Ahí está. A ver, ¿sí ahora? ¿Quedó mejor? Sí, mejor, mejor. Está bien. ¿Puedo seguir? Puede, sí, adelante. Entonces lastimo esta interrupción. Entonces, las evidencias de ese reclamo de los productores en relación a reducción del control. Entonces, los ensayos nacional cooperativos, como se presenta en esta pantalla acá, es un ejemplo. De los triazoles, especialmente tebuconazol. Miren todos ustedes que en la campaña 2003-2004, cuando se empezó su uso, el control alcanzaba 90%. Y a medida que se pasaron las campañas, en la campaña 2015-2016 alcanzó 18% de control. Entonces, yo pregunto para mis colegas, ¿qué es control de una enfermedad? Mire que en todos los casos hubo una reducción, pero el control económico debe ser arriba de los 80%. Ahora, mire bien, nosotros tenemos ahora un ejemplo de una... Empezó esto aquí, acá, en 2009-2010, con 79 o 80% de control, y en la campaña 15-16, mira que alcanzó 24% de control. Entonces, nosotros tenemos acá más un resultado de las evidencias de la evolución de la reducción de la sensibilidad. Tenemos acá más un ejemplo de una mistura de piraclostrobina con epoxiconazol, y llamo su atención que esta mezcla acá fue líder de mercado en Brasil con control arriba de los 80%. Y en la campaña 13-14 alcanzó los 23%. Pero miren entonces ustedes en esta pantalla acá, la situación actual de control de la roja en la campaña pasada en Brasil. Entonces, mira acá, en las columnas tenemos el control, que este tratamiento 2 acá, hubo un control de 78%. Y tenemos acá en la secuencia las principales mezclas comerciales de fungicidas en Brasil. Entonces, mira, la situación es extremadamente preocupante para los productores.
Y yo pregunto, y tenemos eso calculado, si un productor usa un fungicida con 40% de control como el fungicida ubicado acá como 9, mira, el productor deja de cosechar 50% de su rendimiento. Entonces es una situación extremadamente preocupante para los productores. Entonces, la situación presente hoy, vamos a olvidar un poco la roja. Entonces, la situación hoy que nos preocupa en Brasil está ocurriendo ya con la mancha anillada Corinés para caciícola. Ha sido mostrado reportes por varios investigadores en Brasil la inhibición de la síntesis de tubulina por el carbendazim. En este caso acá, mis colegas, se ha probado por esa investigadora acá que ocurrió una pérdida de la sensibilidad. ¿O qué es eso? No adelanta más aumentar la concentración. No hay más control. Y también se ha relatado el desarrollo de la resistencia, la falla de control para las carboxamidas. Esto un reporte de Frack en 2008. Y tenemos ya informaciones de la reducción de la sensibilidad de Corinés para caciícola al proteoconazol. Entonces, mira, parece que siempre está se repitiendo el mismo problema. No se debería usar fungicidas sitio específico solo. Eso porque son agentes seleccionadores altamente eficientes. También recientemente hay reportes del desarrollo de la resistencia de Cercospora quicuti, el agente causal de la tizón de Cercospora, a las carboxamidas y también para carbendazim. Esto hecho en los Estados Unidos, pero ya hay relatos acá para Brasil de la presencia de esta resistencia, y el doctor Saltua también va a enfocar eso muy claramente del desarrollo de la resistencia a Cercospora quicuti, no solamente en Argentina, mas en Bolivia también. Llamo su atención para la reducción del control, que el control hoy afecta todos los sitios específicos. Y mira, por eso que para mí es muy importante esta reunión programada por FRAC de Argentina, para que nosotros podamos mantener la eficiencia de sus fungicidas por largo tiempo. Porque si nosotros los usamos aisladamente, la evolución no para de crecer, de se agravar todas las campañas. Y llamo su atención que ya tenemos entonces resistencia cruzada y múltiple, y que es necesario entonces un control para la máxima ganancia, debe ser arriba de los 80%. Una lección muy importante que siempre estoy a llamar la atención de mis colegas, o que pasó en el pasado con el control del tizón de papa, tomate y mildio de la vid, en relación a los oomicetos, que hoy no son más hongos, sí, que se pasó por volta de 1970. Siempre fueron hongos de control muy difícil. Y fue lanzado ese producto en 1970, más o menos. Luego se desarrolló, se identificó, se ubicó la resistencia al sitio específico metalaxil. Un producto extremadamente importante, un sistémico verdadero que de pronto en la década de 80 ya pasó a presentar alto nivel de resistencia, no solamente para el mildio de la papa, pero para todos los otros mildios. La solución que Syngenta ubicó acá fue la mezcla con multisítio, por ejemplo, Mancozeb. Y mira, esta mezcla hoy de metalaxil con mancozeb es eficiente hasta hoy. Entonces, para mí, nosotros sabemos
todo sobre el manejo de la resistencia en soja para Brasil y Argentina si nosotros seguimos este mismo principio de control que fue hecho en la década de 1980. Entonces, está claro, estos datos acá de la campaña de 17-18, tenemos acá en vuestra izquierda, en la izquierda, en la pantalla, las principales mezclas comerciales de mezclas dobles o triples de sitios específicos sin Mancozeb y con Mancozeb a vuestra derecha. Entonces, mire que en rojo algunos fungicidas mezclados de Mancozeb pueden entonces alcanzar los 80% de control. Entonces, me parece, por lo menos para mí, que tenemos entonces la solución. Estos datos ahora de la pantalla de estas colunas, grupo de colunas coloridos, llama atención. Cada grupo de color acá representa un fungicida comercial usado para control de la roja de la soja en Brasil. Tenemos entonces acá, en este caso, de este rojo, de este marrón acá, pardo acá, que se sigue la flecha acá, solo con 52% de control. Y cuando se aumenta la mezcla con Mancozeb, mire, entonces, con 3 kilos puede llegar a 72%. Entonces, mire usted, tenemos acá, repito, en el conjunto de colores de las columnas, fungicidas comerciales, solo y con una respuesta al incremento de dosis de Mancozeb. Llamo su atención para esta línea roja acá, que marca los 80% como un blanco de control para la máxima ganancia. Mire entonces usted que son pocos, son solamente 4 fungicidas que hoy podrían ser usados con control arriba de los 80%. Y tenemos algunos fungicidas, llamo atención desde acá, de columnas amarillas, columna roja, perdón, azul, y el último, el conjunto de columnas rojas. Entonces, para estos 3 fungicidas, por ejemplo, no adelanta más mezclar con Mancozeb, mismo con 3 kilos por hectárea. Por isso, chamo sua atenção, que me gusta muito a expressão evolução de la redução de la sensibilidade, porque isso não ha parado aún se nós usamos sítio específico solo. Esta pantalla acá, para ejemplificar para ustedes, é uma relação de todo este ensaio na pantalla anterior, onde nós temos acá o rinde de la soja nesse trabalho e acá o control, mostrando uma vez mais a importância do control arriba de los 80% para a máxima ganância. Mas chamo sua atenção, a ganância máxima é alcançada em relação à eficácia do control e também de seu custo, por supuesto. Pero entonces, fungicidas aún son requeridos para el control de la roja y para algunas importantes enfermedades de la soja. Y el control con racionalidad debe alcanzar un nivel económico. Y muchas personas de Argentina, sobre todo los alumnos míos del curso de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, yo llamo atención con la pregunta: ¿por qué los agricultores cultivan la soja en Argentina? La respuesta es una sola, para ganar dinero. Por eso nosotros, investigadores, debemos estar preocupados con el control económico. Mas tengo una pregunta ahora. ¿Ocurrirá desarrollo de la resistencia de la roja de soja o de los otros hongos para los fungicidas multisítios? Es una buena pregunta y eso me causa inquietud. Un punto clave es el momento de la primera aplicación. Para mí, la situación en Argentina es diferente de lo que en Brasil. Me parece que en Argentina ustedes siguen mucho más las recomendaciones de la ciencia do que los criterios empíricos. El principal o el más importante momento
de la primera aplicación es indicado o basada en el umbral de daño económico. ¿Eso por qué? Los agricultores cultivan la soja para ganar dinero y también son los agricultores que han que pagar el costo del control. Por lo tanto, eso se puede en un sistema nacional desarrollar puntos de observación y si montar un sistema fácil de alarma, no solamente de la detección de la enfermedad, pero también de su intensidad y indicar para una región el surgimiento de la enfermedad y que todos los productores entonces pueden seguir esta información para empezar el tratamiento fungicida. Es muy importante, entonces, nosotros tenemos en mente es que nosotros estamos usando mucho fungicida, muchas aplicaciones en el cultivo de soja y desarrollando, por lo tanto, la resistencia de los hongos para todos los demás fitopatógenos. En esta pantalla acá es muy importante para reducir el número de aplicación de fungicidas y, por lo tanto, reducir la selección direccional. Miren acá en esta pantalla. Si nosotros tenemos tres fechas de siembra, por ejemplo, esta parte, la primera fecha de siembra acá, por ejemplo, en octubre, la segunda fecha en noviembre y la otra en diciembre. Esta línea vertical roja acá mostra, apunta la semana que surge la roja en el Río Grande do Sul. Tenemos datos acá de más de 15 años de observación, de monitoreo, de que la roja no surge después del día 10, no surge, perdóname, antes del 10 de enero. Por lo tanto, si sembramos temprano, el número de aplicaciones va a ser mucho, mucho menor. Y cuanto más tarde se hace la siembra, por supuesto, vamos a necesitar mayor número de aplicaciones. Cuanto más aplicaciones, más aumenta la selección direccional. Para detener, por lo tanto, la selección direccional que está destruyendo los fungicidas sitio específico, no solamente para la roja, que es el objetivo de este seminario, se requiere, por lo tanto, el uso de protectores multisitio en todas las aplicaciones en la amplia área de soja. Mire, entonces, que el foco principal, aprendemos mucho con la roja, pero hoy alcanza todos los demás hongos que causan daños en la soja. Bueno, preguntas importantes. ¿El control va a se estabilizar por mezclas con multisitio? ¿Por multisitio? ¿En cuanto? ¿Multisitio aislado pueden ser la solución futura? ¿Cuál la dirección de la investigación futura? En nuestros países, en Brasil y Argentina, estamos preocupados con la vida efectiva de los fungicidas sitio específicos. Me parece que no. Entonces, mira, así como fue hecho con Metalaxil con Mancozeb, y me permitan citar el nombre comercial, Ridomil Gold, para mí, este es el camino a ser seguido por Argentina y Brasil. Tenemos entonces en el mercado una mezcla de sitio específico, se puede usar los tres sitios específicos, pero siempre con un multisitio. Pero mire entonces la razón de la pregunta. Mancozeb se ha prohibido su uso en la Unión Europea. Argentina y Brasil van a seguir esa misma línea. ¿Y cuál sería entonces el futuro del clorotalonil? Yo no puedo contestar esta duda acá. Entonces, mira, hay una posibilidad de cobre fungicidas cúpricos como multisitio, para los cuales, miren bien, no se ha relatado ningún hongo resistente a los cúpricos en el mundo hasta la presente fecha. Por ejemplo, tizón de la papa, tomate, vide, el uso de fungicidas cúpricos se empezó en 1885. Yo creo que Saltúa, profesor Saltúa, doctor Saltúa, recuerda muy bien de que él participó de estos experimentos de 1885. Y hoy nosotros hemos empezado a testar el caldo bordalés para el control de la roja y, por supuesto, de otras enfermedades de soja con mezcla con espirulina y con menor riesgo ambiental. Por lo tanto, para
todo el conjunto de enfermedades de la soja, hay una necesidad de monitoreo del lote. Quantificación de la intensidad de toda, de identificación y cuantificación de las enfermedades, cálculo del umbral de daño económico para las enfermedades que causan daño económico en soja, eso es muy importante, y aplicar este principio indicador, entonces, los indicadores empíricos que contribuyen para la reducción de la ganancia deben ser reducidos o olvidados. Por ejemplo, aplicación preventiva, no hay necesidad porque los tres fungicidas citoespecíficos tienen acción protectora, curativa y erradicante. Por ejemplo, en Brasil, esa aplicación de vegetativo cero junto con el herbicida, esto no tiene base científica. Estadio fenológico también no, y cierre de las hileras. En relación al momento de la aplicación basado en el cierre de las hileras, yo quisiera, perdí acá, yo tenía un ejemplo de cierre de las hileras, experimentos con diferentes espaciamientos, donde se usaba 70 centímetros de distancia entre las hileras, no hay el cierre de las hileras, y por lo tanto, por ese principio, no hubo la necesidad entonces de aplicación de fungicida. Perdón, Arley. Sí, quedan 5 minutos. Gracias. Mire, entonces, hay una preocupación para mantener por lo menos la ganancia de los productores, que es criterios indicadores del momento de la primera aplicación. Entonces, hemos testado para mayor para nos ayudar en la diagnóstico del momento de la primera aplicación. Entonces, hoy nos tenemos algunos trabajos para reducir la presión de selección, apuntar claramente cuando es necesario el control de una enfermedad. Y como usted sabe que la principal enfermedad es la roja, hoy nosotros trabajamos con modelos de monitoreo del hongo, de la roja, por ejemplo. Pero ya tenemos con el tizón de cercospa también. Entonces, para eso, nosotros hemos testado este aparato que está en la pantalla a vuestra izquierda acá, que es un colector de espora producido en la Universidad de São Paulo. Entonces, en esta caja acá, tenemos un panel solar para producir electricidad. Acá hay un aparato succionador del aire que penetra por estas ventanas alrededor acá, donde está la seta. Pero mira, mira, succiona 216 metros cúbicos del aire en 24 horas. Entonces, se hace un monitoreo a vuestra izquierda acá de las esporas en el aire, ¿sí? Se identifica perfectamente en el laboratorio las esporas de la roja, tenemos expertise en eso. Entonces, por ejemplo, nesta flecha roja acá está el día que se detectó las primeras esporas. Y ahora, en este gráfico a vuestra izquierda, tenemos acá el día en que fue detectada la roja con 12% de incidencia foliolar. Por lo tanto, prácticamente se detectó las esporas 12 días antes de la enfermedad. Mira, entonces sería un buen sistema regional para facilitar la diagnóstico o la detección de la roja en una región, en una provincia. Consideraciones sobre las mutaciones y patógenos de la soja. Mire entonces usted a dónde estamos y llama atención una vez más, evolución de la reducción de la sensibilidad. Primer punto, Phacopsia pachyrhizii, ya tenemos 8 mutaciones. En Corinespora caciícola, 5 mutaciones. En Cercospora sorrhina, una mutación en los Estados Unidos. Y acá un trabajo de los argentinos sobre el comando de Saltúa para Cercospora quicuti, identificado una mutación para las estrobirulinas. Esta es la situación. Por lo tanto, mis colegas, si seguimos a aplicar en soja, en Brasil y Argentina, fungicidas a sitio específico, solo, nosotros ya sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces, aplicación práctica de mutaciones.
es un conocimiento que aún no puede ser usado por los productores. En la práctica es suficiente saber la reducción de la sensibilidad en experimento de campo o en laboratorio determinando la 650 y también por el factor de reducción de la sensibilidad. 8 mutaciones hasta ahora son citadas. Entonces, las mutaciones no son aún consideradas y necesitamos de más conocimientos para usarlas en la práctica. No se usa aún para elección del fungicida, definición de mezclas y dosis, decisión del momento y así por adelante. Entonces, muy rápidamente, esta es la situación de la resistencia en soja en Brasil, que no para de crecer. Nuevos patógenos están siendo involucrados en esta resistencia y la causa es una sola, uso de fungicidas sitioespecíficos, los únicos que seleccionan mutaciones que confieren la reducción del control. Estoy, por lo tanto, muy grato por la invitación y vamos a aguardar entonces las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Erley. Excelente la presentación. Recuerden a todo el público que las consultas, tanto para Erley como para Francisco, las tienen que colocar en la sección donde dice Q&A o preguntas y respuestas, depende de cómo tengan seteado el teclado. Y enseguida vamos a pasar a la presentación de Francisco y luego de las dos presentaciones vamos a pasar a la parte de las preguntas. Así que, Erley, muchísimas gracias, excelente la presentación. Te pido gracias, si dejas de compartir, así le compartimos la pantalla a Francisco y puede comenzar su presentación. Mientras pasa eso, le voy a presentar a Francisco. Él es ingeniero agrónomo, es doctor en ciencias agrarias, investigador y docente de fitopatología en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, y participa en diversos proyectos de investigación y es autor de numerosas publicaciones científicas en revistas de alto impacto. Bienvenido, Francisco. Bueno, gracias. Fíjate, parece Francisco, que es... Erley, no, yo no puedo. No puedo. Ahí va. Bien, buenísimo. Mientras Francisco pone su presentación, recuerden todos, vamos a luego de las presentaciones, vamos a hacer el jueguito que hicimos en todos los el jueguito de preguntas y respuestas que hicimos en todos los encuentros, y luego de eso vamos a pasar a las preguntas para los doctores Autúa y Melo Reis. Así que ahora sí, Francisco, adelante con tu presentación. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a ver resistencia específicamente a patógenos de soja en Argentina. Los estudios en Argentina son escasos a nulos, así que básicamente yo les voy a estar contando lo que fue mi trabajo de tesis doctoral, que formó parte de un trabajo de investigación que continúa y que lo dirige el doctor Marcelo Carmona. Bueno, ¿por qué es tan difícil estudiar la resistencia a fungicidas? Me gustaría empezar con un breve concepto. Esperen que... Ahí está. Bueno, si nosotros quisiéramos estudiar alguna característica biológica, fenotípica, cualquiera, por ejemplo, la altura de todos los que estamos hoy acá, si la graficáramos, más o menos obtendríamos una distribución de este tipo, es decir, una campana de Gauss simétrica con un promedio poblacional y siempre va a haber personas en los extremos, ¿no? Personas más bajas, personas más altas, etc. Ahora bien, si nosotros quisiéramos estudiar la resistencia a fungicidas, es exactamente lo mismo. Es decir, en las poblaciones de hongos fitopatógenos siempre va a haber individuos que son muy sensibles a un determinado fungicida, y en el otro extremo siempre va a haber individuos que son poco sensibles o incluso ya resistentes. De manera que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de estimar este promedio poblacional estudiando la mayor cantidad posible de aislados o cepas. Y esto es difícil porque... requiere de muchos recursos, de dinero, de tiempo, fundamentalmente recursos humanos, y más en Argentina. Como mínimo, nosotros deberíamos estudiar unos 20 aislados, pero como mínimo, eso como para empezar a hablar. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque en las poblaciones de hongos fitopatógenos hay una variabilidad elevadísima. La variabilidad es muy alta. Este es uno de los problemas por los cuales es difícil realizar este tipo de estudios. Además, en los cultivos,
Incluso en una misma hoja no hay solo una enfermedad. En general hay varias, y cada uno de los patógenos, agentes causales, tiene por sí mismo, en forma intrínseca, por cómo es su constitución genética, una determinada sensibilidad a cada uno de los fungicidas. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de aislar estos patógenos, estudiarlos en el laboratorio in vitro, es decir, en condiciones controladas, y exponerlos a cada uno de los fungicidas puros. Esa es la única forma que nosotros tenemos de saber si una población es sensible o no a un determinado fungicida. Y todo esto es un trabajo que conlleva una dificultad bastante importante, es decir, no es un trabajo de rutina, son trabajos de investigación. Como decía Nacho la semana pasada, por ejemplo, el solo hecho de tomar una muestra, incubarla en el laboratorio para tratar de aislar los distintos patógenos, eso ya de por sí es bastante difícil, se requiere de una determinada paciencia, de una disciplina, de una templanza. Es mucho más difícil que si uno quisiera estudiar malezas o insectos, por ejemplo. Entonces, todas estas son causas por las cuales es difícil encarar este tipo de estudios, llevarlos a cabo, y la razón por la cual los estudios son escasos. Hoy, en la Argentina, prácticamente no existe un solo lote de soja que no tenga enfermedades de fin de ciclo, excepto alguna excepción. Si nosotros tomáramos una muestra, por ejemplo, en una, incluso una sola hoja, podemos llegar a encontrar Septoria, Cercospora, Coletotrichum, Fomopsis, incluso bacterias, Santomonas, Pseudomonas, etc. Es decir, hay toda una jungla de patógenos. Y cuando hay fallas de control, entonces tenemos que justamente realizar este tipo de estudios. Obviamente que a nosotros a campo lo que nos interesa es que los fungicidas controlen en forma global todas las enfermedades. Pero cuando tenemos un problema que persiste de falta de control, entonces tenemos que poder, como muy bien decía Marcelo la semana pasada, tratar de desglosar yendo de lo general a lo particular y descartar las posibles causas, verificar si las aplicaciones fueron correctas, si la tecnología de aplicación fue correcta, si se logró el mojado adecuado, si las condiciones ambientales durante la aplicación fueron correctas, y fundamentalmente si la aplicación se realizó en el momento correcto, es decir, no llegar tarde. Este es uno de los puntos más importantes, todavía tenemos que seguir trabajando mucho en esto. En general, la mayoría de los casos generalmente se llega tarde, y esto tiene básicamente el mismo efecto que si uno estuviera dividiendo las dosis, es decir, esto favorece la generación de resistencia. Bueno, entre todas las enfermedades de fin de ciclo, esta, es decir, el tizón foliar y la mancha púrpura, que en realidad son como dos aspectos de una misma enfermedad causada por distintas especies de Cercospora, es una de las que más se incrementó en los últimos años en Argentina, por eso decidimos encarar este proyecto, entonces nos enfocamos particularmente en esta enfermedad. Mercedes Scandiani fue la codirectora. Este es el ciclo de la enfermedad, que también es representativo de todas las enfermedades de fin de ciclo, porque son todas muy, muy similares. Los patógenos sobreviven en semillas. La semilla puede estar sintomática o asintomática, ojo con eso. Por eso es que necesitamos realizar análisis sanitario, un tema totalmente, como decía Marcelo, subestimado en Argentina. En rastrojos infestados, claramente durante los últimos 15 años la combinación de siembra directa con monocultivo favoreció el desarrollo de estas enfermedades que hoy son endémicas, y en distintos hospedantes secundarios alternativos, es decir, distintas malezas. Durante esta tesis, como un estudio, parte de un estudio preliminar, exploratorio, nosotros encontramos en dos malezas, en Amaranthus y Arahuija, no solo encontramos especies patógenas de soja de Cercospora, sino que además eran portadoras de las mutaciones que confieren resistencia. Es decir, que este es un tema importante, también totalmente subestimado en Argentina, que hay que continuar estudiando. En un estudio, por ejemplo, que se hizo en conjunto entre Brasil y Estados Unidos, se encontraron estas especies patógenas en más de 20 malezas. Por ejemplo, en Estados Unidos encontraron en Amaranthus, en coincidencia con nuestros estudios preliminares. Y no existen variedades de soja genéticamente resistentes a estas enfermedades. Sí se encontraron fuentes de resistencia para Cercospora. Se encontraron, por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, pero no existen todavía variedades de soja comercialmente disponibles a las cuales se les haya incorporado esta resistencia. Entonces, básicamente, dependemos de los fungicidas. Hay estimaciones no oficiales del sector privado en las que se estima que aproximadamente, en promedio, 18 millones de hectáreas de soja que se siembran anualmente en la Argentina se tratan con fungicida aproximadamente un 50% con una sola aplicación por ciclo. Entonces, con Marcelo y Mercedes, monitoreando lotes que habían sido tratados,
nos llamó muchísimo la atención que la intensidad del tizón se mantenía muy elevada incluso después de las aplicaciones. Entonces empezamos a trabajar sobre la hipótesis de la resistencia a fungicidas hace aproximadamente unos 7 años. Bueno, entonces para encarar este proyecto realizamos un relevamiento bastante importante de toda Argentina, donde, es decir, representativo a nivel país, donde tenemos muy bien representadas 3 subpoblaciones, el NOA argentino, la región núcleo y la región del sudeste de Buenos Aires. Este trabajo lo realizamos a lo largo de todos estos años, en el cual colaboraron un montón de técnicos, seguramente muchos de ellos están presentes, no tenemos ahora el tiempo de mencionarlos a todos, pero bueno, aprovecho para agradecerles a todos. Y hacia el año 2017, los 3, Mercedes, Marcelo y yo, viajamos a Bolivia, a la región de Santa Cruz, donde nos dimos cuenta que esta enfermedad también es muy importante, como explicó recién Erley, hacia el norte, en países como Brasil, Paraguay y Bolivia, la enfermedad más importante es la roya, para la cual tampoco existe resistencia genética, y bueno, ustedes vieron la cantidad de aplicaciones que se realizan. Entonces, en Bolivia, en Santa Cruz, viendo parcelas que habían recibido hasta 5 aplicaciones de fungicida, realmente nos llamó muchísimo la atención la elevadísima intensidad de cercospora. Obviamente no había roya, pero estaba todo repleto de cercospora, entonces intuimos que también allí podría estar ocurriendo un proceso de selección hacia la resistencia, de manera que en total realizamos más de 500 aislados de Argentina y casi 40 de Bolivia a fines comparativos, ya que en Argentina, si es que se trata, en el 50% de los casos se hace con una sola aplicación de fungicida, es decir, la presión de selección es muchísimo menor. Básicamente mostramos hojas y semillas sintomáticas. Bueno, en cuanto a las características morfológicas, todos los aislados, es decir, conidios, conidióforos, la morfología de las colonias en distintos medio cultivo, etcétera, en todos los casos, para todos los aislados, coincidió con lo reportado para el género de cercospora, pero no es posible llegar hasta nivel de especie. Entonces, para eso secuenciamos parcialmente estos 5 genes, y encontramos que en el 71% de los aislados incluidos en el análisis correspondió a la especie Cercospora kikuchi. Es decir, que para Argentina la especie Cercospora kikuchi es la especie predominante. Kikuchi era un japonés, un investigador japonés, que fue el primero en relacionar los síntomas en semilla con el género Cercospora hacia 1922, es decir, exactamente hace 100 años. De ahí viene la especie kikuchi. Bueno, hacia el año 2019, por primera vez en el mundo, secuenciamos y ensamblamos un primer borrador de genoma para la especie de Cercospora kikuchi, y este año, hace no más de 3 meses, investigadores de Japón ensamblaron un segundo genoma con mayor nivel de detalle hasta nivel de cromosoma. Pero este sigue siendo la referencia para Sudamérica. Bueno, no era un objetivo de la tesis en sí mismo, pero a lo largo del desarrollo de la misma nos encontramos con un aspecto importante con relación a los síntomas, por eso aprovechamos para contarlo, pues es una novedad. Básicamente tratando de aislar Septoria glicines, que causa otra enfermedad de fin de ciclo, la mancha marrón, aparte que es una de las que es la que generalmente aparece primero, incluso puede aparecer de estadios vegetativos en el tercio inferior. Bueno, básicamente tratando de aislar Septoria a partir de este tipo de síntomas mostrados en el sur de Santa Fe hacia el año 2017, en Roldán, cuando lo incubamos en el laboratorio, solamente se manifestó Proló cercospora. Y esto realmente nos llamó mucho, mucho la atención. Entonces, de aquí en más decidimos repetir este procedimiento todos los subsiguientes años para justamente, bueno, tratar de confirmar si era solo cercospora o septoria, una combinación. Entonces, tomamos muestras de esta subpoblación sur de Santa Fe, básicamente este tipo de síntomas, principalmente las localidades Vigán, Piamonte. Y cuando lo incubamos en el laboratorio, encontramos una combinación tanto de cercospora como de septoria. Es muy común encontrar esta situación donde están ambos patógenos esporulando uno al lado del otro. Y entonces llegamos a una primer hipótesis de que quizás cercospora causaba por lo menos 2 tipos de síntomas. Uno, el de la izquierda, el tradicionalmente asociado con cercospora, donde la hoja se pone más rugosa, eso le dicen cuero de sapo, con coloraciones más de tipo moreadas o violáceas. Y otro, el de la derecha, que inicia con pequeñas manchas, con halo clorótico, muy similar a mancha marrón, pero que en el tiempo coalescen, es decir, se van uniendo para formar un típico tizón, por ejemplo, como se observa en este foliolo dativo. Bueno, entonces también tomamos muestras por separado el tercio superior y el tercio, perdón, la mitad superior y la mitad inferior, para ver si había algún
un patrón de asociación entre los patógenos y las mitades, y sin embargo, cuando lo incubamos en laboratorio, obtuvimos exactamente los mismos resultados, es decir, no hubo ningún tipo de patrón de asociación entre las mitades y los patógenos. Bueno, entonces pusimos un valor de frecuencia relativa de cada uno de estos patógenos, y los primeros años encontramos solamente cercospora en el 100% de las muestras, mientras que los últimos años encontramos una combinación tanto de cercospora como de septoria, pero en todos los casos cercospora fue casi del 100% y en promedio septoria fue del 50%. Es decir, que producto del extenso muestreo de esta tesis, en Argentina podemos decir que las dos enfermedades de fin de ciclo que más han crecido son cercospora y septoria, y entre estas dos incluso cercospora fue la que más creció. Prácticamente, fíjense que en todos estos años no hubo una sola muestra que no tenía cercospora. Realmente una cosa muy, muy impresionante. Bueno, en Estados Unidos se encontraron resultados muy similares, principalmente un brasilero que hizo su doctorado en Luisiana, sur de Estados Unidos, donde esta enfermedad es muy importante también. Y fíjense que encontró resultados prácticamente casi iguales. Nosotros por primera vez encontramos esto en el 2017 y estos autores publicaron este trabajo en el 2018, eso también fue bastante coincidente. Y también encontró síntomas, los típicamente relacionados o asociados con cercospora tradicionalmente, y este de la derecha que él llamó de tizón. Este investigador básicamente lo que hizo fue medir la concentración de la toxina del hongo, es decir, la cercosporina, la biomasa del hongo y distintos metabolitos relacionados con la fotosíntesis para tratar de estimar dónde estaba ocurriendo la enfermedad. Entonces se encontró que los niveles de cercosporina eran significativamente superiores en este síntoma, junto con los niveles de biomasa del patógeno, en este caso la especie Flagellaris, en Luisiana no hay Kikuchi, y encontró que los niveles de clorofila y carotenoides eran, de acuerdo a su estudio, los procesos oxidativos de todos estos compuestos, es decir, el producto de la enfermedad, estaban ocurriendo en este tipo de síntomas. Mientras que en este otro encontró elevados niveles de una fitoalexina, el cumestrol, que es un compuesto que está relacionado con las respuestas de defensa, de manera que llegó a la conclusión que en realidad estos son los síntomas más reales de la enfermedad y que este otro en realidad sería un tipo de respuesta de defensa de la planta. Bueno, esto no es, obviamente no es conclusivo, pero al día de hoy esto es todo lo que se sabe sobre este tema, por lo tanto hay que seguir investigándolo porque es un tema importante porque tiene implicancias en el diagnóstico. Lo que sí podemos afirmar para Argentina, porque los resultados son bastante contundentes, es que cuando uno está haciendo un monitoreo a campo y observa este tipo de síntomas, y no, ya podemos decir que esto no es solamente mancha marrón y que se debería tomar una severidad global de enfermedad de fin de ciclo, es decir, sin especificar los patógenos. Porcentaje de severidad global de enfermedades de fin de ciclo o síntomas, necrosis, clorosis, etc. Si uno quisiera saber cuáles son los agentes causales, y como mínimo debería incubar esto en el laboratorio. Y esto es importante, esto está relacionado con la resistencia, porque el primer paso siempre es el diagnóstico. Si nosotros estamos registrando esto solo como mancha marrón, cuando podría ser también cercospora, ya estamos empezando mal. Bueno, entonces para encarar la segunda parte de la tesis, tomamos una submuestra de unos 65 aislados, 62 de Argentina y 3 de Bolivia, y como es un patógeno que no es porula in vitro, usamos el método clásico tradicional de inhibición de crecimiento micelial, y evaluamos fungicidas de distintos grupos o modos de acción. A nosotros nos gusta decir mecanismo bioquímico de acción, es decir, específicamente dónde en la célula fúngica actúa el fungicida. Incluimos 5 triazoles, 3 estrobilurinas, 3 carboxamidas, el carbendazim como representativo de benzimidazoles y el mancozeb como representativo de multisitio. Para cada uno de estos grupos, excepto el multisitio, secuenciamos el gen que codifica para la enzima clave en la cual actúan cada uno de estos grupos, para tratar de encontrar las mutaciones. Los triazoles, todos los aislados fueron sensibles a los 5 triazoles evaluados. Cuando secuenciamos el gen CYP51 no encontramos ninguna mutación, solamente un aislado de origen boliviano se comportó como resistente, y cuando secuenciamos el gen CYP51 encontramos 2 mutaciones nuevas que no están reportadas, y que si bien aún las debemos confirmar, en principio estarían relacionadas con la resistencia, porque el único aislado resistente es el único que posee estas mutaciones.
Una de ellas muy cercanas al grupo HEMO, con el cual interaccionan las moléculas de triazol dentro de la enzima. En el caso de los benzimidazoles, el 50% de los aislados evaluados se comportó como sensible, el 50% como resistente, y cuando secuenciamos el gen de la beta-tubulina, encontramos la conocida mutación E198A, que confiere elevadísimos niveles de resistencia en 31 de los 32 aislados resistentes. Es decir, hay un aislado para el cual no sabemos cuál podría ser el mecanismo de resistencia. Por lo que creemos que este tipo de resistencia se encuentra bastante extendido en Argentina, en las poblaciones de Cercospora, por lo menos en el 50%, debido principalmente a esta mutación. Cuando evaluamos las estrobilurinas, todos los aislados se comportaron por igual. En este caso incluimos 62 de Argentina y los 38 de Bolivia, es decir, 100 aislados, y todos fueron resistentes, por igual. Cuando secuenciamos el gen citocromo B, encontramos la conocida mutación G143A en 88 de los 100 aislados, es decir, que de las tres conocidas es la que confiere los mayores niveles de resistencia, es la que está más difundida en todo el mundo, en todos los patosistemas, la más frecuente, etcétera, etcétera. Es decir, que hay 12% de aislados que son de Argentina, pero los cuales no sabemos cuál podría ser el mecanismo de resistencia. Tenemos la hipótesis que podría tratarse de heteroplasmía, que se ha visto en otros patosistemas y estamos actualmente trabajando en ello. En el caso de las carboxamidas, todos los aislados se comportaron también por igual. No encontramos fungitoxicidad por parte de este grupo de fungicidas de modo de acción. Evaluamos el Boscalid, que ya tiene unos aproximadamente 20 años de uso, y dos carboxamidas de última generación, el fluxapiroxad y el piriflumetofen, que ya tiene unos 10 años, pero que en Argentina en soja se han usado poco, por lo menos al momento del muestreo. Y cuando secuenciamos tres de las cuatro subunidades que codifican para la succinato deshidrogenasa, las subunidades B, C y D, en las cuales tradicionalmente se han encontrado las mutaciones asociadas a la resistencia, no encontramos ninguna mutación en ningún aislado. Es decir, creemos que estas especies de Cercospora son naturalmente insensibles a este grupo de fungicidas, es decir, no es que hay una resistencia que se genera y se acumula en el tiempo por el uso, sino que ya naturalmente, constitutivamente, por su genética, lo que determina cómo es la conformación de esta enzima en estas especies, creemos que son naturalmente insensibles. Y en el caso de Mancozeb, en un estudio exploratorio preliminar que se incluyó en esta tesis, básicamente sabemos que el Mancozeb inhibe la germinación de esporas, pero bueno, no tenemos la posibilidad de evaluarlo en este caso de esta manera, pero en cuanto al crecimiento micelial, observamos que esta molécula no sería muy fungitóxica, a una parte por millón no encontramos fungitoxicidad, 10 partes por millón una baja fungitoxicidad, y recién a 100 partes por millón, que es una concentración elevadísima, mucho más de lo que se usa a campo, recién allí encontramos el 100% de inhibición. Por lo tanto, aún nos queda pendiente evaluar esta molécula acá en vivo, es decir, a campo. Para los fungicidas que sí, entonces fueron fungitóxicos, a estas especies, visualizar tres grupos. Un primer grupo, incluyendo las dos moléculas más fungitóxicas, el difenoconazol y carbendazim, que se comportaron de manera similar. Un segundo grupo intermedio que también se comportaron similar, incluyendo el protioconazole y epoxiconazole. Y un tercer grupo de los dos menos fungitóxicos, incluyendo el tebuconazole y ciproconazole. En este caso, podríamos empezar a sospechar un inicio de pérdida de sensibilidad, especialmente en el ciproconazole, que fue el triazol más usado en la Argentina. Obviamente que esto lo debemos confirmar en el tiempo, los subsiguientes años, monitoreando la evolución de esta sensibilidad, si se mantiene o disminuye, etc. Hicimos un trabajo en microparcelas, donde incluimos el ingrediente activo más fungitóxico, el triazol difenoconazole, y el fungicida menos fungitóxico, incluyendo el Boscalid, como representativo de las carboxamidas. Realizamos las aplicaciones tanto de manera preventiva o curativa, es decir, antes o después de la inoculación artificial. Y encontramos que el difenoconazole, en ambos casos, disminuyó significativamente la intensidad de la enfermedad, estimada como incidencia de tizón, mientras que el Boscalid en ninguna de las dos aplicaciones disminuyó la enfermedad. Por lo que en principio estaríamos confirmando en vivo la insensibilidad a carboxamidas, pero para estar 100% seguros aún todavía queremos evaluarlo a campo. Bueno, resumen entonces y conclusión de todo este trabajo. Hoy en Argentina, básicamente el control de estos patógenos lo están realizando los triazoles,
en el 50% de los casos los benzimidazoles. Las estrobilurinas y carboxamidas no funcionan, sea por resistencia o por insensibilidad natural. Y el mancozeb, por lo menos en lo que es inhibición de crecimiento micelial, no sería una molécula muy fungitóxica, pero repetimos que aún debemos todavía evaluarlo a campo. Por lo tanto, hoy es importantísimo, imperioso, que se adopten todas las medidas de manejo antirresistencia justamente para cuidar estos pocos ingredientes activos, que son los que están justamente haciendo el control. A futuro se esperan muy pocas nuevas moléculas. Esta es una, el mefentrifluconazole, que la marca comercial de Bafle es Revisol. Bafle ovaló para especies de cercospora, tanto de soja como maíz, y es una molécula aparentemente bastante fungitóxica. Es excelente para Septoria tritici, ya se está usando en cereales en Europa. Por lo tanto, esta es una molécula muy promisoria, que es un triazol un poquito diferente, porque la molécula tiene esta flexibilidad, lo que aparentemente le da una mayor fungitoxicidad respecto a otros triazoles convencionales. Por lo tanto, tengo entendido que estaría disponible para el año que viene, si no me equivoco, si no, corríjanme, y es algo bastante promisorio, pero bueno, necesitamos evaluarlo una vez que esté disponible para estas especies, para la colección de Argentina, ¿no? Como les decía Marcelo, se esperan moléculas de un nuevo modo de acción, los inhibidores de la quinona interna, es decir, la picolinamida, que actúan en el mismo complejo enzimático en el cual actúan las estrobilurinas, pero actúan dentro del complejo enzimático en otro sitio de unión diferente. Por lo tanto, se ha visto que son efectivas contra aislados que son resistentes, que tienen la mutación G143A. Tengo entendido que aproximadamente en unos 2-3 años podría llegar a estar disponible en Argentina. Si hay alguien de Corteva y me equivoco, corríjanme. Así que también estamos esperando la disponibilidad de estas moléculas para evaluarlas especialmente en cercospora y ver si son efectivas o no. Bueno, como se decía la semana pasada, es necesario que realmente se pongan, realmente se usen. Además de hablar de esto, ya es hora que realmente se empiecen a poner en práctica todas estas medidas de manejo antirresistencia. Para empezar a hablar, tenemos que, eso como para, si no, ni siquiera hablemos del resto. Debemos, en primer lugar, implementar un programa de manejo integrado de enfermedades. Hoy no existen variedades de soja resistentes a cercospora, pero es posible que en los próximos años se incorporen fuentes de resistencia que ya se encontraron, se publicaron este año, y las rotaciones van siempre de la mano con la siembra de semilla sana o eventualmente tratada. Por lo tanto, para eso es fundamental realizar un análisis sanitario de semilla. Y como decía Nacho la semana pasada, es muy importante solamente aplicar un fungicida cuando es necesario y en el momento adecuado. Nosotros hemos trabajado mucho con Marcelo, con Erley, con Mercedes durante prácticamente los últimos 15 años. Hemos propuesto un sistema de puntuación para enfermedades de fin de ciclo, que es simplemente una ayuda para decidir el mejor momento de aplicación. No es un sistema perfecto, pero antes que nada es una ayuda importante. Y dentro de este sistema, que evalúa distintas características agronómicas, las lluvias son las que tienen el peso relativo más importante. Obviamente que hay que mezclar ingredientes activos y los componentes de la mezcla tienen que ser todos muy efectivos para el patógeno que uno quiere controlar. Son pocos los que hoy tenemos, por lo tanto, es muy importante la disponibilidad del Revisol, y sería importante, además de probar a campo el mancozeb, también probar el clorotanonil y ver qué pasa, y no tenemos muchos más ingredientes activos, o sea que los pocos que tenemos, repito, que hay que realmente cuidarlos mucho. Obviamente que hay que alternar los ingredientes activos dentro de un mismo modo de acción sucesivamente en las sucesivas aplicaciones a través del tiempo, justamente para no quemar los ingredientes activos. Si uno incluye el difenoconazole, en las sucesivas aplicaciones tenemos que ir rotando e incluir otros triazoles, etc. Y obviamente no dividir las dosis, otro tema muy, muy importante. Y bueno, por último, lo ideal sería contar a nivel nacional con un programa de monitoreo de la sensibilidad. Eso hoy en Argentina no existe. Sí existe, por ejemplo, en Europa, a pesar de que existe, está todo lleno de resistencia. Pero bueno, como decía Marcelo, hoy en Argentina todavía no está tan extendida en muchos patógenos la resistencia, por lo tanto en Argentina sí tendría sentido. Y bueno, un aporte en ese sentido, este año se presentó formalmente la CEFA, la Comisión de Estudios para Resistencia a Fungicidas, que fue... Perdón, Francisco, sí. Te quedan 5. Ok.
que fue formalmente presentada este año en el Congreso Argentino de Fitopatología, que tiene todas estas funciones, donde lo más importante siempre es fomentar justamente la investigación, estudios imparciales, científicos, y esto realmente requiere un montón de insumos, de recursos humanos, dinero, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente difundir, capacitar, crear espacios de discusión, interaccionar con todos los organismos, como el FRAC, como el INTA, como mencionaban tanto Marcelo como Nacho la semana pasada, etcétera. O sea que es un aporte bastante importante. Creo que tiene ya unos 3 años de creación, lo han creado Marcelo con Mercedes, junto con Daniel Plopper, y bueno, es algo importante. Este es el mail, que los que estén interesados sería bueno que manden un mail para quedar registrados en la base de datos, así les llega todas las novedades. Bueno, este trabajo que les mostré hoy está presentado en este journal, Plant Pathology, para si alguno quiere leerlo más en profundidad. Nosotros especialmente agradecemos a la empresa BAF, que hizo una donación, sin la cual este trabajo no se hubiera podido realizar, y a las empresas Nova y Agrofina, que nos suministraron los fungicidas grado técnico. Y bueno, obviamente fue un trabajo en conjunto, así que hay un montón de investigadores que participaron, ¿no? Obviamente Marcelo y Mercedes, pero hay un montón, bueno, no tengo el tiempo ahora, pero bueno, Sergio, Paula, del INTA, el CONICET, Vincent Doyle, Trey Price de la Universidad de Luisiana, y un montón más, así que bueno, muchas gracias a ellos, y bueno, muchas gracias al FRAC que organizó este evento, así que bueno, gracias a ustedes. Buenísimo, Francisco, excelente. Muchísimas gracias por la presentación. Recuerden a todos, pueden ir colocando sus preguntas para Francisco y para Ley en la sección donde dice Q&A o preguntas y respuestas. Bueno, si les parece, vamos a antes de pasar a las preguntas, vamos a pasar al juego que hacemos, que hemos hecho en estos encuentros. Y recuerden que tenemos premio para los 3 primeros. Así que si les parece, vamos a comenzar. Uy, perdón. Voy a compartirles pantalla. Así podemos. Denme un instante. Acá estamos. Bueno. A ver, recuerden, para poder jugar en este juego tienen que ingresar a www.kahoot.it. Ingresan, ya lo hemos hecho en 2 oportunidades previas, se han participado antes. Solamente en su teléfono no tienen que descargar la aplicación, sino que entran al navegador y ponen www.kahoot.it. Y les va a pedir un código, que es este pin de juego, es el 722-1718. Ingresan ese código y les va a pedir que ingresen un nombre, que puede ser un nombre de fantasía o su nombre real. Total, acá no sabemos quién es quién. Y bueno, y ahora vamos a comenzar y vamos a compartir unas preguntas, van a ir respondiendo estas preguntas. Son multiple choice y van a ver en su teléfono los colorcitos en función de la respuesta que ustedes tengan que contestar. No solamente tienen que contestar bien, sino que tienen que contestar rápido. Si hay 2 personas que contestan bien y una contesta más rápido que la otra, le va a dar más puntos a la que contesta más rápido. Así que no solamente hay que contestar bien, sino que contestar rápido. Bueno, vayan ingresando www.kahoot.it y ahí ingresan el número de PIN, que es el 722-1718. Bien, vamos ingresando. Vamos a tomarnos medio minutito más para esperar a que terminen de ingresar todos, o la mayor cantidad de gente que quiera. No se van a arrepentir, es muy divertido. Recuerden, no tienen que descargar la aplicación, solamente ingresan en el navegador del teléfono y ponen www.kahoot.it, que se escribe
ahoot.it e ingresan este número de PIN, que es el 722-1718, y ingresan su nombre y ya están como listos para poder jugar. Bueno, si les parece, vamos a comenzar. Ya creo que no va a ingresar más gente, así que vamos a empezar. Presten atención a las preguntas, ¿eh? Tercer encuentro de FRAC Argentina. Primera pregunta. El agente causal del tizón foliar de la soja, Cercospora kikuchi, en Argentina, ha demostrado resistencia a estrobilurinas y a todos los triazoles, a estrobilurinas, clorotalonil, mancozeb y oxicloruro de cobre, o a triazoles. La música. ¿Cuál es el agente causal? Estrobilurinas. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo quedamos. En primer lugar, Emanuel. En segundo lugar, Juli. Y en tercer lugar, otro Juli. O u otra Juli. Así que vamos a la segunda pregunta. Los triazoles actúan inhibiendo la respiración mitocondrial, interfiriendo en la división celular, inhibiendo síntesis de ergosterol, o ninguna es correcta. ¿Cómo actúan los triazoles? Inhibiendo la respiración mitocondrial, interfiriendo en la división celular, inhibiendo la síntesis de ergosterol, o ninguna es correcta. Bueno, estuvo bastante pareja, pero en definitiva la correcta era la 3, inhibiendo la síntesis de ergosterol, que es donde actúan los triazoles. Y bueno, tenemos cambios en el primer lugar, primera Juli, segundo, o primero Juli, segundo Andrés, y tercera, la otra o el otro Juli. Vamos a la tercera pregunta. ¿Las causas de ineficiencia de control químico a campo de tizón foliar de la soja podrían deberse a la presencia de cepas resistentes a estrobilurinas, la utilización de dosis dividida del fungicida, la presencia de cepas resistentes a carbendazim, o todas son correctas? Las causas de ineficiencia de control químico a campo de tizón en soja, ¿a qué se deben? Muy bien, todas son correctas. Perfecto. Bueno, Juli primero, el otro Juli segundo que cae y Facundo Camerín sube al tercer lugar. Vamos a la pregunta 4. Para confirmar un caso de resistencia de cepas de Cercospora kikuchi a fungicidas, ¿solo es necesario observar a campo su ineficiencia de control? ¿Alcanza con evaluar el crecimiento de unas pocas cepas en laboratorio a una dosis conocida? ¿Se debe descartar otras causas y hacer estudios in vitro, in vivo y molecular? ¿O ninguna es correcta? ¿Crees que es necesario para confirmar las causas de resistencia de cepas de Cercospora? Nosotros tenemos todas las respuestas. Y la respuesta correcta es la 3. Se debe descartar otras causas y hacer estudios in vitro, in vivo y molecular. Muy bien. ¿Cómo quedamos acá? Bueno, Juli primero, Facundo Camerín segundo y Andrés tercero. Vamos a la quinta pregunta. Llegamos a la mitad. Y esta vale doble, ¿eh? Una estrategia antirresistencia para el manejo de Cercospora kikuchi consiste en controlar eficientemente y erradicar su presencia en semillas, la utilización de fungicidas multisitios eficientes, implementar un manejo integrado de la enfermedad, o todas son correctas. ¿Cuál es la mejor estrategia antirresistencia para el manejo de Cercospora? Muy bien, todas son correctas. Excelente. A ver cómo quedamos. Bueno, no hubo movimientos en el podio, así que seguimos con la pregunta 6. Los fungicidas sitio específicos, los fungicidas sitio específicos que desarrollaron su resistencia son los inhibidores de deshidrogenasa, como mancozeb, inhibidores de la desmetilación, como clorotalonil, todas son correctas, o inhibidores de la ubiquinona oxidasa, como el fluvacinam. Quedan 2 segundos. Bueno, todas eran correctas. Muy bien.
hubo cambios, subió Andrés, cayó Juli y Facundo Camerín pasó al tercer lugar. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es el modo de acción que inhibe la respiración de los hongos? El inhibidor de la desirogenasa y el inhibidor de la ubiquinona oxidasa, el inhibidor de la desirogenasa y el inhibidor de la desmetilación, el inhibidor de la ubiquinona oxidasa e inhibidores de la desmetilación, o ninguna es correcta. ¿Cuál es el modo de acción que inhibe la respiración de los hongos? Esto lo explicó muy bien Orley. Bueno, tuvo variadas las respuestas, pero la correcta era la primera: inhibidores de sirogenasa e inhibidores de la ubiquinona oxidasa. A ver cómo queda el podio. Y tenemos cambios: primero Juli, primera, segundo Andrés y tercera Magda, que sube al podio. Vamos a la pregunta 8. ¿Cuál es el modo de acción que inhibe la síntesis de membranas en los hongos? El inhibidor de sirogenasa y el inhibidor de la ubiquinona oxidasa, los inhibidores de desmetilación, el inhibidor de sirogenasa y los inhibidores de desmetilación, ¿o todas son correctas? Pues el modo de acción que inhibe la síntesis de membranas de los hongos. La correcta era la 2, inhibidores de la desmetilación. Muy bien, aquellos que contestaron bien. Tenemos cambios. Bueno, Juli pasa a tercer lugar. No hay muchos cambios en el podio. Vamos a la punta 9. ¿Por qué el uso de mezclas de fungicidas sitio específicos no son eficientes para el control de la roya de la soja? ¿Porque presentan resistencia cruzada? ¿Porque presentan resistencia múltiple? ¿Porque presentan resistencias cruzadas y múltiple? ¿O porque presentan resistencia parcial? ¿Qué se debe que el uso de las mezclas de fungicidas sitio específicos no sean eficientes para el control de la roya de la soja? Quedan 5 segundos. Y bien, porque presenta resistencia cruzada y resistencia múltiple. A ver cómo quedamos con las... Bueno, no hay cambios en el podio. Y vamos a la última pregunta, y esta también vale doble. La resistencia de hongos a los fungicidas se ve acelerada por el uso repetido de triazoles, la reducción de las dosis, el uso de fungicidas sitio específicos o el uso de sitio específicos, número de aplicaciones, superficie tratada y la repetición de los modos de acción. ¿Por qué se ve acelerada la resistencia en los hongos? ¿Cuál es la causa? Muy bien, felicitaciones a todos. Es el uso de sitios específicos, número de aplicaciones, superficie tratada y repetición de los modos de acción. Así que bueno, vamos a ver cómo quedó el podio. En tercer lugar, Juli, felicitaciones. En segundo lugar, el otro Juli o la otra Juli. Y en primer lugar, Andrés. Muy bien, felicitaciones. Ahora vamos a poner en la... en el chat a dónde tienen que escribirnos Andrés, Juli y Juli, de manera tal de que podamos hacerles llegar los premios. Los premios para los tres va a ser un power bank de FRAC y una guía, un libro, una guía de productos fitosanitarios. Así que felicitaciones para todos ellos. Voy a apagar la música. Ahí estamos. Y bueno, si les parece, pasamos a las preguntas. Se los invito a Francisco y a Arley a prender sus cámaras. Así podemos ir respondiendo a las preguntas. La primera pregunta es de Carla Patricia Barranco Becerra y dice: entre el mancozeb, clorotalonil y oxicloruro de cobre, ¿cuál es más eficiente solo? ¿Y cuál es más eficiente en mezclas y con cuál producto? Hablando para roya y mancha anillada. Parece que es una pregunta más para Arley, pero Francisco, sí, también puede contestar si querés. Sí, no, lo que pasa es que está preguntando para roya, no es nuestra situación en Argentina.
Lo ideal sería que lo responda Arley. De hecho, él tiene bastante experiencia al campo con los multisitios. Sí. Nosotros recién estamos empezando. Perfecto, Francisco. Para la mancha anillada en Brasil, clorotalonil es un poco superior a mancozeb. Y los cúpricos no tenemos informaciones. Muy bien. Gracias, Arley, por la respuesta. Tenemos una pregunta de Marcelo Carmona para Arley. Dice, respecto a los triazoles que se dejaron de aplicar por un tiempo para roya asiática, como por ejemplo tebuconazole, ¿es posible que hayan recuperado parte de control de la roya asiática en las últimas campañas? Sí, perfectamente, Marcelo. Eso es el revés de la selección direccional, se llama eso, selección estabilizadora. Sí, está recuperando, y mira que yo presenté una pantalla que el control por tebuconazol de la roya alcanzó 22%. Hoy ya está con 40% recuperando el control. Correcto. Selección direccional baja el control. Selección estabilizadora recupera el control. Perfecto, Arley, muchísimas gracias. Magdalena González nos pregunta, el cobre como multisitio, pero el cobre no actúa como preventivo más que como curativo. No sé si se entiende bien la pregunta. Sí, es para mí correctamente. Y mira que es un fungicida no penetrante, multisitio, y todavía no hay reporte de hongos resistentes a los fungicidas cúpricos. Eso es muy importante. Há reportes de resistência de fungicidas a todos os multisítios, alguns hongos, não tão comum como para sítio específico. Para os cúpricos, não há todavía relatos, reportes de resistência. Isso é muito importante. Mira que para mim, nós devemos nos preocupar com o uso de multisítios, estamos muito retrasados nesse sentido. A resistência não vai parar de aumentar enquanto nós não formulamos con multisitios. Perfecto. Muchas gracias, Arley. ¿Querés hacer un comentario, Francisco, o sentirte libre de hacerlo cuando quieras? No. Los cúpricos se usan más que nada en frutales para melanosis o sarna, alguna de esas enfermedades. En cultivos extensivos de grano, la verdad que todavía no. Recién estamos empezando con mancozeb, clorotalonil. Yo, sinceramente, no tengo claro si es preventivo o curativo, pero bueno, Arley, un poco... Francisco, perdóname, solamente curativo, es no penetrante, inhibe la germinación de las esporas en la superficie de las hojas, solamente eso. Ok, pero entonces impide que los patógenos ingresen al hospedante. Perfecto. Okay. Acción protectora. Eso, preventivo. Perfecto. Recuerden a todos los participantes, antes de pasar a la siguiente pregunta, que pueden dejarnos sus preguntas en la sección de Q&A o de preguntas y respuestas. Evitemos hacerlo en el chat porque ahí tenemos poco, van pasando los mensajes y tenemos poca visibilidad de las preguntas, y si nos hacen ahí se puede llegar a perder alguna. Vamos a la siguiente. Sara Becerra Vidal dice, ¿cuáles son las variables que se deben considerar para definir el intervalo de aplicaciones para los fungicidas que se permite realizar hasta dos aplicaciones? ¿Eso para cuál patógeno sería? ¿O cuál? No especifica. Dice, ¿cuáles son las variables que se deben considerar para definir el intervalo de aplicaciones para los fungicidas que se permite realizar hasta dos aplicaciones? Muy bien, Francisco, yo puedo ayudarlo. Mire, entonces, todo eso es dependiente de la concentración inhibitoria del fungicida en la superficie, si son protectores, o dentro de los tejidos, si son penetrantes móviles. Esa es la concentración inhibitoria. Cuando cesa la concentración inhibitoria, mira, porque la planta se livrar del fungicida como quando o hígado em nosso corpo. Então, vai chegar um ponto que não há mais concentração inibitória. E isso se pode fazer, por exemplo, com análise do princípio ativo em los tejidos ou em la superfície,
y se sabe el valor de la 650, pero también se puede hacer en experimentos de campo, evaluando entonces la línea o la curva de progreso de la enfermedad. Cuando la enfermedad empieza en el campo a aumentar, por supuesto, no hay más la concentración de victoria, por lo tanto, se debe repetir el tratamiento, la segunda aplicación. En general, en Brasil, considerando la roja de la soja, la protección está alrededor de 14 a 16 días, no más do que eso, eso para los penetrantes móviles. Perfecto, buenísimo. Sí, para enfermedades de fin de ciclo en Argentina en general se hace una sola aplicación. La ventana es, por lo menos nosotros lo que vimos durante muchos años, que la respuesta a las aplicaciones están entre R3 y R5, como mucho R5.5. Solamente en los casos que uno destina lotes para semilla, ahí tendría sentido una segunda aplicación en inicios de R6. El sistema este de puntuación que les mencionamos, con el cual trabajamos mucho con Arley también, que valora distintos factores agronómicos, ¿no? Es decir, si hubo rotaciones o no, si se trató la semilla o no, etcétera, etcétera, y principalmente las lluvias, eso define un poco el momento dentro de esa ventana de R3, R5, R5 con algo. Y eventualmente, si uno necesita hacer otra aplicación, y bueno, el momento más adecuado sería entre R6, digamos, alrededor de R6, inicios de R6, mitad de R6, como para proteger justamente la semilla de patógenos importantes como fomopsis, etc. Pero no hay más que eso, no se usa en Argentina, dos aplicaciones. Federico, si me permite, yo gustaría de hacer una pregunta para Francisco. ¿Sí? Por favor, adelante. Sí, mira, segundo sus datos, hay resistencia de la cercóspora para carbendazim y para las carboxamidas, ¿correcto? Sí, o sea, nosotros encontramos una mutación importante para estrobiurinas y en el 50% de los aislados evaluados para benzimidazoles. En el caso de carboxamidas, Erley, no encontramos ninguna mutación y creemos que son naturalmente insensibles. Perfecto. Entonces, mira, para todos los colegas, en la literatura está escrito que por lo menos hay un fungo ya resistente a los fungicidas sitioespecíficos alrededor del mundo en algún cultivo. Entonces, yo te pregunto, Francisco, hoy el control del tizón de cercospora está basado en los triazoles. ¿Usted aún los recomienda usar triazoles sin multisitio en el caso de soja en Argentina? No, Ley, la verdad que sería un suicidio eso. Sería un suicidio porque prácticamente, además que no solo está presente cercospora, hay otros hongos que recién estamos empezando a evaluarlos, de los cuales ni siquiera sabemos si son sensibles o no. En el caso específico de cercospora, me parece que es importante, todavía no estamos en eso, evaluando a campo, tanto mancozeb como clorotalonil. Sí. Yo pido perdón a Frederico fuera la interferencia. Por ejemplo, ¿cuál es la posición de FRAC en Argentina con relación a esta situación? ¿Hay riesgo de desarrollo de cercospora a todos los sitios específicos? Me parece que sí, ¿no, Francisco? Es una cuestión de tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es la posición de FRAC en Argentina para proteger el cultivo de soja considerando el riesgo de la resistencia para los tres ingredientes activos? Posición de FRAC. Lo invito acá a Ricardo Paglione, si quiere hacer un comentario. Realmente no tenemos una posición como FRAC en ley, pero podemos emitir una opinión. ¿Qué tal, Ricardo, por favor? Sí, Erley, la posición no es solamente de Argentina, nosotros seguimos la posición global y regional, ¿no? Y como dijo Francisco específicamente, para los triazoles no los recomendamos solos, en realidad no hay ninguna recomendación para ningún ingrediente activo solo, ningún mecanismo de acción solo, siempre los estamos recomendando en mezclas para el cultivo de soja. Pero ¿qué mezclas, Ricardo? ¿Incluye los multisitios o no?
No, en Argentina todavía los multisitios apuntan más que nada a Roya Asiática. En Argentina la problemática está definida en una región de nuestro país y una superficie limitada. No, sí. Tenemos la recomendación de multisitios también para esa problemática, pero no para el 80% de nuestro país, que es enfermedades de fin de ciclo, ¿no? Sí, perfecto. Yo estoy hablando del caso de cuestionando la situación de Argentina con el tizón de cercospora. Por lo tanto, para mí es claro que es una cuestión de tiempo el uso de los tres multisitios va a desarrollar la resistencia a cercospora, ¿correcto? Entonces, si están preocupados con el futuro, ¿cómo defender la vida efectiva de los triazoles en Argentina? ¿Qué se debe hacer para proteger la vida efectiva? Repito. Nosotros en ese sentido estamos, trabajamos muchísimo en la comunicación de que se usan responsablemente los productos, que sean aplicaciones eficientes, y cualquier otra acción. Ustedes pueden entrar a la página web de FRAC para poder visualizar las recomendaciones que nosotros hacemos para cualquier acción que evite justamente la aparición de resistencias, la rotación de los modos de acción y distintas cuestiones que puedan. Herramientas que pueda tomar el productor en una situación en la cual hoy para nosotros tampoco, no es como una situación de lo que son los herbicidas, donde ya estamos totalmente tapados con resistencia. Hoy tenemos una situación que es bastante más favorable y creemos que podemos trabajar en lo que es en retrasar lo que es la aparición de resistencia. Federico, muchas gracias y perdón por interrumpir. No, por favor. No sé, Ricardo, si vos querés hacer un comentario adicional a lo que comentó Arley. No, y como decía, son recomendaciones generales en cuanto a respetar lo que dice la etiqueta, no utilizar subdosis, no repetir más de dos veces el mismo producto con el mismo sitio de acción durante el ciclo. Son recomendaciones generales por ahora, porque no tenemos algún problema grave como sí puede ocurrir en otros países, ¿no? Bien, buenísimo. Tenemos otra pregunta para Francisco que dice: ¿qué investigación existe en Argentina sobre sensibilidad receptoria a glicines? ¿Alguna experiencia exploratoria? No, como les comentaba cuando empecé, no existen, no hay estudios en Argentina de resistencia a fungicida. Particularmente en el caso de Septoria, no hay estudios en todo el mundo. En todo el mundo no hay estudios de resistencia a fungicida de Septoria glicina. Nosotros estamos empezando porque vimos que Cercospora y Septoria son las dos que más crecieron en los últimos años. Lo que pasa es que es un patógeno que presenta cierta dificultad técnica para evaluar eso en el laboratorio. Tiene unos conidios muy, muy pequeños. No es fácil. Pero bueno, estamos con Marcelo, estamos empezando un nuevo proyecto de investigación. Como les decía, lleva tiempo, requiere recursos de todo tipo. No es fácil. Pero bueno, lo estamos encarando. Bien, buenísimo. Buenísimo, Francisco. Tengo otra pregunta para vos de César Zubigaray, que dice: al encontrar Cercospora en estratos inferiores de hojas en conjunto con Septoria, ¿deberíamos adelantar el monitoreo, la evaluación, el diagnóstico en el laboratorio y analizar un tratamiento en estado vegetativo antes de R3? ¿Deberíamos tener respuesta en rendimiento pensando en el manejo integrado, dice? No, 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 la ventana por lo menos lo que nosotros vimos en Argentina durante los últimos años con Marcelo y un montón de investigadores, ¿no? Lo nombro a Marcelo porque es un poco el que dirige estas investigaciones. La ventana está entre R3 y R5. Esa es la ventana donde hay, porque tiene que ver con una cuestión fisiológica del cultivo. La respuesta de rendimiento está en esa ventana. Este tema que yo les mostré es algo nuevo, es algo que a nosotros nos sorprendió por completo, o sea, es algo. Después, bueno, nos dimos cuenta que en Estados Unidos surgió lo mismo, que fue coincidente, nos llamó más todavía la atención. Entonces, yo apunté un poco a lo que es el monitoreo. Cuando uno hace monitoreo, hoy ya visualmente no podés estar seguro de cuáles son los patógenos solo con los síntomas. Recordemos que todas las enfermedades de fin de ciclo tienen un periodo de incubación bastante prolongado, incluso meses, ¿no? Infectan desde etapas vegetativas tempranas, plántulas, incluso ya están infectando la semilla que uno siembra. Y recién los síntomas los vamos a ver
totalmente manifestado a partir de R6 y R7. Cuando tenemos que hacer la aplicación, justamente la planta no manifiesta todos los síntomas que tiene de los patógenos que están infectando adentro. Están colonizando los tejidos de la planta adentro. Entonces, por eso desarrollamos este sistema de puntuación que ayuda a la decisión de aplicación, pero siempre dentro de la ventana R3, R5, R5 y pico. Lo importante es que cuando uno registra hoy, si solo lo vamos a hacer estimando visualmente los síntomas, uno tiene que registrar el porcentaje global de severidad de enfermedad de fin de ciclo. Ahí vamos a estar principalmente evaluando cercospora y septoria. Lo que yo les presenté no es algo totalmente, es algo preliminar, es algo que recién encontramos. Entonces, hoy no estamos seguros si los síntomas, estos síntomas son solo de septoria, solo de cercospora, una combinación, aparentemente son una combinación. Entonces, si uno quiere tener cierta seguridad de cuáles son los patógenos concretos que están en el lote que uno está relevando, y tiene que, como mínimo, hacer una incubación en el laboratorio. O sea, mi mensaje fue ese. Hoy no puedo decir mucho más porque esto es muy nuevo. Pero no, adelantar aplicaciones, no está relacionado con eso. Está relacionado con el diagnóstico. Entonces, es importante para la resistencia, porque como les decía, si... supónganse que uno está evaluando, no sé, un ensayo de fungicida o un ensayo en el cual se evalúan comportamiento sanitario de variedades de soja. Y uno tiene que justamente evaluar cuáles son los patógenos que están siendo controlados o no. Y bueno, justamente, si solo eso lo contabilizamos como septoria, y ya podemos estar cometiendo un error. Quizás son síntomas de cercospora, etc. No sé si es claro lo que les estoy tratando de decir. Sí, perfectamente. Bueno, no tenemos más preguntas. Francisco Orley, les agradecemos enormemente la participación. Gracias por estar con nosotros y traernos sus conocimientos. La verdad que hay mucha gente que nos está agradeciendo muchísimo por las presentaciones de ustedes, así que les extendemos el agradecimiento. Y lo voy a invitar a Ricardo Paglione, que prenda la cámara. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos tres encuentros que hemos mantenido con ustedes. Así que, Ricardo, te doy la palabra. Gracias, Federico. Primero, bueno, agradecer a los disertantes del día de hoy, ¿no? A Francisco y a Arley, que junto al resto de los disertantes de los tres seminarios han jerarquizado nuestros seminarios o nuestros webinars. Ustedes vieron que el primer día Julio Muriel comentó la misión de FRAC y el tema de divulgación y comunicación, creo que es uno de los pilares más importantes, y que podamos estar transmitiendo estos conceptos de estos prestigiosos colegas nos jerarquiza. Para los que se han perdido la oportunidad de participar de todas los webinares, les comento que fueron tres que van a estar en la página de YouTube de CASAFE grabados, y el primero de ellos fue realizado, estuvo Julio Muriel de FRAC, comentando, como les decía, la misión y los objetivos y la descripción del grupo FRAC. Yo particularmente después hice una presentación sobre un tema que es muy importante, creo, para todos los que trabajan en el tema de resistencia de fungicidas, que es diferenciar claramente lo que es modo y lo que es sitio o mecanismo de acción. Hice mucho hincapié en eso. Y finalicé esa charla comentando que utilizar distintos modos de acción o mecanismos de acción y las dosis adecuadas ayuda a prevenir la aparición de resistencia, ¿no? Ese es un eslogan, una frase que tenemos en nuestra página web también. Y muy importante también para muchos que no lo conocían, fue presentarles la aplicación para el teléfono móvil sobre el póster y los mecanismos de acción de fungicidas del FRAC, que la pueden tener a mano, y es muy útil para sacarlos de una duda. Ese día cerramos con la presentación de Claudio Dino de la Universidad de Río Cuarto, que apuntó a comentarnos los que son los trabajos de las líneas base, lo que es una dosis letal 50. Hizo mucho hincapié sobre
mantener las dosis completas, lo que denominamos dosis llenas de cada ingrediente activo, aun cuando se utilizan mezclas. Habló de la importancia de rotar ingredientes activos con diferentes mecanismos de acción. En la segunda jornada webinar estuvo presente Ignacio Reguerena de Inta Manfredi, donde apuntó a las problemáticas de cebada, habló de la poca diversidad genética que hay en este cultivo en Argentina, y particularmente habló sobre que es clave la implementación de estrategias antirresistencias, del uso correcto de fungicidas y de manejos agronómicos para disminuir riesgos, ¿no? Obviamente fueron presentaciones de 30 minutos, yo estoy tratando de sacar lo más importante de cada una en una frase, como para que en estos 5 minutos que me dio Federico poderles hacer un resumen. Y luego Marcelo Carmona, de la Facultad de Agronomía y del CEFA, también apuntó a las problemáticas en el cultivo de trigo, sobre todo en mancha amarilla, sobre los problemas de mancha amarilla. También volvió a hacer hincapié sobre la utilización de dosis correctas. En Argentina todavía hay algunos colegas que recomiendan subdosis o dosis que no son las dosis llenas y correctas, por eso cada uno de los representantes de estas jornadas hablaban sobre este tema porque es muy importante eso para nosotros. Y mostró trabajos sobre los problemas de resistencia que hay a mancha amarilla, los trabajos con las estrubilurinas, y presentó al CEFA cuál era su función, cuáles eran las líneas de trabajo. Y bueno, y así llegamos al día de hoy, donde Erley en todo momento hizo hincapié sobre la no utilización de ingredientes activos solos, mostró la importancia que tienen los multisitios en Brasil y nos alertó también para los argentinos de que los tengamos en cuenta en el futuro para no tener estos problemas que ellos hoy en día tienen. Y Francisco Sautúa, también de la Facultad de Agronomía y del CEFA, en este caso habló de las problemáticas de enfermedades de soja en Argentina, particularmente en Cercospora quicucci, trajo muchas novedades sobre la identificación del genoma, sobre los síntomas tipo septoria, pero que son de Cercospora, de las estrategias de manejo antirresistencia en general para las enfermedades de fin de ciclo. Y quisiera cerrar con la misma frase con la que también cerré mi presentación de hace 2 jornadas atrás, que es utilizar distintos mecanismos de acción y dosis adecuadas ayuda a prevenir la aparición de resistencia a fungicidas. Y nuevamente muchas gracias a todos los disertantes e incluso los asistentes, muchos de ellos hoy por ahí no los veo presentes, pero han estado participando. Colegas que también son del CEFA, que colaboran mucho con FRAC y que son referentes en cuanto a la temática de manejo antirresistencia. Nada más, Federico. Buenísimo, Ricardo. Muchísimas gracias por este resumen. Buenísimo. Y bueno, no nos queda más que agradecer a todos por haber participado, por haber estado del otro lado. Gracias a todos los disertantes por darnos sus conocimientos para poder acercarlos a los usuarios de las tecnologías, y en definitiva todo esto es con el objetivo de que podamos trabajar cada vez más por una agricultura sustentable, que es muy necesario, y bueno, muy agradecidos desde FRAC Argentina, desde CASAFE, por su participación. Ya nos comunicaremos con los ganadores para hacerles llegar los premios. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Y prometemos el año que viene volver a repetir
con otras temáticas y entrando más, más en detalle. Los certificados los enviaremos luego de, en las próximas semanas, vamos a estar enviándoles los certificados y de participación. Así que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a los participantes de hoy, Erley, Francisco, a Claudio Dino, a Marcelo Carmona, a Ignacio Reverena, Ricardo Paleone y a Julio Muriel. Todos, espero no olvidarme de ninguno. Gracias a todos por participar. Un saludo muy grande, mucha suerte.